Yo voy a dejar para hacer eso después, para ir ver, porque yo creo que estudiar esa regla ahora, en el contexto que estamos, es más interesante estudiar en un texto que dividir la regla en porciones. ¿Empezaste a grabar? Sí. Yo voy a empezar otra vez acá o sigo nomás. No, seguí, seguí nomás. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay una doctrina, ¿y qué es lo que tengo que hacer para ver si esa doctrina está correcta? Probar. Probarla, ¿cómo? Con otro contexto. Con otros textos. ¿Y qué tengo que hacer cuando vaya a otro texto? Cumplir las reglas anteriores. Cumplir las reglas anteriores. Entonces, lo que vamos a ver es que esa regla, yo creo que es, nosotros la utilizamos mal y de manera superficial, inclusive. O sea, ¿qué quiere decir? Muchas veces queremos decir... No. Hola, pase. Ahí es fácil. Entonces, lo que queremos hacer es tener certeza de que la conclusión que estamos llegando está bien. Estamos estudiando las reglas de Miller y estamos en la regla 4. Entonces, acá es muy poderoso la conclusión de lo que esa regla se propone hacer. ¿Cuál es el resultado de seguir bien esa regla acá? Te da una certeza. Confirmar una verdad. Te confirma. Dice, si luego permite, y si puedes formular tu teoría sin una contradicción, no puedes estar en el error. Entonces es como que te da la garantía. Si después que agarras todos los textos de la Biblia que hablan acerca de eso, y lo justapones o lo pones cerca de tu teoría, y no se contradice, vas a estar seguro, no, esa teoría está correcta. Entonces es como si los otros textos fueran un filtro o algo para confirmar lo que vos pensaste acerca de los textos bíblicos. ¿Bien? Y es ahí que muchas veces nosotros... yo no sé si... Yo quisiera dar un ejemplo. Si fuéramos a Hebreos 1, por ejemplo. En otro día vamos a estudiar eso bien. Pero Pablo, en Hebreos 1, Pablo hace eso bastante, pero acá en Hebreos 1, para mí es una buena demostración de eso. Si nosotros leemos Hebreos 1 y al inicio del 2, yo solo les voy a decir, porque no vamos a tener tiempo, yo quiero estudiar un otro tema hoy, dentro de la regla 4. Pero lo que Pablo está queriendo probar con Hebreos 1 es que Cristo es mayor que los ángeles. Básicamente eso. Es eso lo que él está queriendo probar acá. Y eso vamos a ver que es... Él empieza hablando de eso, versículos 1 a 3, ¿alguien puede leer? Hebreos 1, 1 a 3. 1, 1 a 3. Sí. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, y al 4 también. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el hombre que ha heredado... Es más, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Bien, entonces parte de lo que está diciendo es: Dios nos ha hablado de muchas maneras, por profetas y de muchas formas, y ahora nos ha hablado por su Hijo. Y en el 2, la conclusión, él va a hacer su conclusión, va a decir: mira, bueno, leemos, versículos 1 a 4 del 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión a que él llega acá? ¿Por qué él quiso hacer el primer punto?
Él quiso hacer el primer punto que él hace es que Cristo es mayor que los ángeles porque está hablando acerca de la importancia de hacer qué. De escuchar, ¿no? O sea, si los que no escucharon a los ángeles se perdieron, mucho más nosotros si no escucháramos al Hijo que es mayor que los ángeles. No sé si me siguen acá básicamente. No queremos estudiar eso, yo solo quiero que vean que ese es el punto que Pablo está haciendo. Pablo, entonces, ¿cuál es la doctrina si fuéramos a ver la regla 4 que habla? Para entender doctrina, reúna todos los textos acerca de lo que quieres decir, de tu teoría y vea si está de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la teoría que Pablo tiene acá? Que Cristo es mayor que los ángeles. Que Cristo es mayor que los ángeles. ¿Bien? Esa es la teoría que Pablo está defendiendo en Hebreos 1. Entonces, ¿qué va a hacer él para nos demostrar ahora de que su teoría está correcta? Él nos va a traer varios versículos bíblicos que van a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, versículo 5. Isso, de 1, gracias. 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Bien, entonces acá lo que está haciendo, él citó ya dos versículos bíblicos. Uno es el Salmo 2 y otro es 2 Samuel 7, creo. 7:14. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Y esos textos. Exactamente, entonces no es lo que vamos a hacer hoy porque no vamos a tener tiempo. Pero nosotros tomamos por garantido que esos textos están bien, o sea, que de hecho están hablando de eso. Porque es Pablo, entonces como que ya tengo una confianza, dice, bien, ese texto es una evidencia de lo que está diciendo. Pero si no fuera Pablo, si fuera Eber que escribió el artículo, si yo acá nadie sabe, nadie tiene mucha certeza de que Cristo de verdad es mayor que los ángeles. Entonces, yo voy a mostrar con la Biblia. Ese texto acá está hablando de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ir a ese texto y ver si el texto de verdad está hablando de Cristo, ¿entiendes? No sé si me sigue. Entonces, por ejemplo, el primer texto es un Salmo de David. El segundo es una promesa que Dios hace a David para Salomón, claramente. Yo no quiero entrar en los detalles de cómo eso está pasando. De verdad, si fuéramos a estudiar, vamos a ver que es increíble cómo está en el contexto a pesar de... O sea, cómo puede estar en el contexto a pesar de estar hablando del libro de David, por ejemplo. Pero eso nos muestra que la regla 4 nos toma más tiempo que las demás. No sé si me siguen. Porque con la regla 1 basta leer ese texto. Y eso es la regla 1. La 2, yo agarro otro texto, lo considero todo lo que me dice la escritura para ver. La regla 3, tengo que tener fe. La regla 4, ahora si quiero confirmar algo, tengo que hacer todo el anterior en ese texto. Y después agarrar el otro texto que sé que habla de eso, hacer lo mismo también. Y para el próximo texto, hacer lo mismo también. Entonces, en las semanas pasadas, gastamos un estudio, básicamente vamos a poner una hora para hacer un estudio con un texto. Entonces, acá ya hay dos textos. Habríamos que gastar 2 horas, no sé si me entienden. Solo para ver si su aplicación está bien. La de Pablo. La de Pablo. Después, él va a citar otro texto. Los primeros están hablando de Cristo. Los otros dos hablan de cuáles los otros dos. En el 6, podemos leer primero Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y el 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama al pueblo. Bien, entonces acá en el 7 está hablando de los ángeles ahora. Entonces hay un versículo que él está citando acá, creo que es Salmos también, Salmos 107, si no me equivoco. 104. 104, gracias. 104. Eso. Que habla de los ángeles. Entonces acá él agarra un salmo que habla de cuál es la función de los ángeles. Entonces él va a comparar y contrastar los dos. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Qué hace Cristo? Y ahí te va a permitir sacar una conclusión. Entonces... Disculpa, ¿cuántos versículos ha leído Pablo hasta ahora? 4. En el 6, cuando dice el primogénito, es posible que él esté citando Salmo 89 también, que habla que el libro de que David es considerado el primogénito, o el rey. Entonces puede ser una citación indirecta ahí. Y en el 8 también. Ele vai estar citando outro versículo. De 8 a 9. 8 a 10, por exemplo. Salmo 45, 6 e 7. Exatamente. 8 a 11. E o 13 cita outra vez o Salmo 110. Então cita muitos versículos acá, Pablo, para poder defender sua doutrina. Não sei se me entendem acá. Então Pablo está aplicando essa regra acá para defender que Cristo é superior a los ángeles.
Oye, yo no quiero estudiar Hebreos 1 y estaría bueno, yo creo que un ejercicio muy interesante es ver cómo los profetas aplicaban la Biblia. O sea, mi experiencia es como que es, yo me siento como si yo estuviese poniendo mi mente intentando englobar el infinito. O sea, porque a veces, ¿cómo Pablo agarra, solo para que entiendan, cómo Pablo agarra un texto que habla de 2 Samuel 7 y dice que está hablando de Cristo? No sé si me entienden qué quieren decir. Vayamos a 2 Samuel, solo para que entiendan. En 2 Samuel él está citando, es el versículo citado en Hebreos 1.5. ¿Siete cuánto? 7.14. Si queremos entender 2 Samuel 7.14, ¿qué tendremos que hacer? Leer todo el capítulo. Leer por lo menos todo el capítulo. No vamos a hacer eso hoy, porque como dice, no es el objetivo estudiar bien lo que está haciendo Pablo. Pero solo para que tengan una idea más del contexto, vamos del 12. Del 12 hasta el 15. Dice, y cuando tus días se hayan cumplido... Perdón, eso es Dios, es Natán, el profeta hablando a David, creo, si me acuerdo bien. Entonces, solo para que sepan que quien está escuchando eso es David. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces, parece que está hablando de Cristo acá, y que Cristo es el hijo de que dice acá. No. O sea, no parece. No es la intención de Natán acá hablar de Cristo. No sé si me entiendo. Dios con David. Es un pacto de Dios con David, y de que sus hijos serían considerados como descendientes, como hijos suyos. Que él les trataría como un padre trata a un hijo. Entonces, ¿cómo puede Pablo leer esa profecía y saber que eso se cumple en Cristo? Incluso utilizar como una evidencia, porque es lo que ele está haciendo. Ele está dizendo, mira, esse versículo acá é uma prueba de que Cristo é maior que os ángeles. E se leemos 2 Samuel 7, eu creio que a maioria de nós não hubiéramos chegado a essa conclusão. Então, não sei se me entendem o que quero dizer. Tratar de entender como ele faz isso te vai levar a tratar de entender como a Bíblia funciona e como é a mente de Deus. Ou seja, como foi projetada nas Escrituras. Não sei se me seguem. E é um exercício que para mim, ou seja, de verdade, eu creio que para Daniel era algo parecido. É como que, que está, ou seja, como, é como que tentar agarrar o infinito. Não sei se não posso expressar bem, mas ao passo do tempo as coisas se vão sendo mais claras. Ou seja, não temos tempo acá, mas para que tenham uma ideia. De Judá foi dito que vendria o que ia trazer paz, Siló. Então, bueno, Siló é o que vai trazer paz. E a ele se vão juntar os povos. Então, havia uma profecia desde antes de que ia ser da genealogia de Judá, que ia vender um rei que ia trazer paz a toda a terra. Adão foi dito que seu descendente ia trazer paz também na terra, ou seja, ia pisar o inimigo. Então, há um contexto maior que o simples contexto da história de Davi. Entende o que quer dizer? Que Pablo está levando em consideração. Então, é capaz de começar a ver esse contexto maior te ajuda a entender como ele vê a profecia. O sea, por ejemplo, estamos en la regla 4 que dice que para comprender la doctrina hay que juntar todos los textos. Y lo que está haciendo es básicamente, es lo que Pablo estaba haciendo es juntar todos los textos, pero estás queriendo llegar a cómo hacer eso para que se pueda juntar los textos. No comprendí la parte final. Por ejemplo, nos estás mostrando que en hebreo Pablo está juntando textos para llegar a una conclusión. Exacto. Pero ahora el punto que estás haciendo es... ¿cuál sería? Te puedo esclarecer qué punto estoy queriendo hacer entonces. Cuando fuimos a 2 Samuel 7, 14, yo simplemente les quise mostrarles que es un ejercicio muy interesante, yo creo que muy enriquecedor, leer la Biblia intentando ver cómo los apóstoles hacen sus argumentaciones, porque muchas veces nosotros los tomamos por sentado de que es obvio lo que ellos están diciendo, o incluso los ángeles. Quando vem o anjo Gabriel e disse a Maria, a Virgem vai concebir,
y su nombre será Emmanuel. Eso es una citación de Isaías 7. Si uno va a Isaías 7 y lee bien qué está pasando ahí, no es una profecía que está hablando de Jesús, o sea, no parece. Entonces, hagan ese ejercicio. Si quieren, vayan ahí y después comparen con Lucas cuando viene el ángel Gabriel. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Podemos tratar de estudiar cuál es la primera aplicación de eso y después ver cómo el ángel lo tomó y dijo que era Cristo. Sí. Mi pregunta es, ¿y tu punto al querer que nosotros hagamos ese ejercicio es para saber qué? Para entender la mente de Dios. O sea, yo creo que tiene que ver con... Eso te ayuda a entender, te pone más... Te ayuda a hacer aplicaciones. Te ayuda a entender cómo funciona la Biblia, o sea, cómo es el plan de salvación, porque eso que estaba tratando de ejemplificar. Okay. Para entender la aplicación de Pablo, bien, vos tenés que volver a Génesis 3.15, entender que hay un descendiente prometido, ir a Génesis 49, donde hay las promesas hechas a los hijos de Israel, y ahí va a decir que Judá, de la descendencia de él, va a venir un rey que va a traer paz. Y después viene Davi y dice, mira, tu hijo, de tu descendencia, va a ser un reino eterno. Entonces te vas a acordar, bien, un reino eterno de la tribu de Judá, ese es el reino del ungido, del Mesías, ¿entiendes? Entonces, y ahí cuando empezás a ver que hay un contexto mucho mayor que la simple historia de David, las cosas empiezan a tener un otro significado. Por ejemplo, Salomón significa pacífico o pacificador. Entonces, él es un rey que trae paz. Entonces, y Cristo es el príncipe de paz. En el periodo de Salomón no hubo guerra, o sea, el reinado de Israel fue muy, muy pacífico. Hay un salmo de David, no sé si es el salmo 72, que es un salmo que David hizo para su hijo, para Salomón. Pero si uno lee, no se aplica a Salomón, se aplica a Cristo. Es como lo que se describe ahí, se iba a cumplir perfectamente en Cristo. Entonces, si Pablo estudió ese salmo, él sabía, no, eso acá habla de un reino eterno acá, que va a ser hasta que dure, va a haber paz hasta que el sol no se acabe. Entonces, está hablando de Cristo acá. Pero él lo escribe a su hijo. No sé si me entiende. Entonces, pero eso no va a ser en una hora, ¿entiendes? Por eso no quise hacer eso hoy. Porque si quisiéramos hacerlo bien, no iba a ser hoy. ¿Entiendes qué quiero decir? Y hay otra doctrina que yo quiero proponer que estudiemos hoy, que creo que va a ser más interesante. ¿Bien? Entonces ese era el punto que quisiera hacer hasta ahora. Era una introducción a la regla 4. Bien, la doctrina que yo quisiera proponer que estudiemos hoy es la doctrina del zarandeo. Antes de que estudiemos esa doctrina, yo quisiera que escuchar de ustedes cuáles son las ideas que tenemos del zarandeo en nuestra mente. Porque ahí la ponemos acá, que ya tenemos formulado, porque la regla 4 dice, compara los textos con tu teoría, con la teoría que formulaste, y si los textos no demuestran contradicción, vas a ver que estás bien. Entonces, ¿qué teorías tenemos del zarandeo? Para que después, capaz no hoy o al final del estudio, podamos ver si tiene que ver con la evidencia bíblica o no. ¿Entienden qué quiero decir? Entonces, ¿cómo es el zarandeo? Es filtrar del pueblo general al pueblo verdadero de Dios, como un filtro que limpia al pueblo verdadero. Filtro para el pueblo verdadero. ¿Alguna otra idea? Tamizaje. Por la idea también de que... Separación. Separación. Para mí es como una prueba que quita la escoria. Una pregunta. Viste que ahí dice en la regla comienza diciendo doctrina y después dice teoría. ¿Por qué dice hacer una teoría con respecto a la doctrina? Para entender doctrina, reúne los textos, ¿no? Y si no contradice la teoría que formulaste, no están en el error. Eso sería un resumen, ¿no? Entonces, la doctrina sería la doctrina del zarandeo. Uh-huh. Esa es la doctrina. Essas são teorias formuladas acerca do zarandeo. Não sei se ajuda a esclarecer alguma diferença entre os dois. Isso é como entendo.
Pero a veces en la Biblia doctrina quiere decir la teoría presentada. Hay textos que dicen que Cristo presentaba su doctrina con mucha autoridad. Entonces las enseñanzas de él, las explicaciones de él, sus teorías que él formulaba para la gente, eran presentadas con autoridad. ¿Puede ser cosecha también? Cosecha. Pues sí. Pues esa era la pregunta. El acento de escuela. ¿Cómo? El acento en la escuela lo puedes quitar. Ah, no, ese es portugués, gracias. ¿Alguna otra idea? Emma decía sacudir. Sacudir. ¿Con qué? Bien, hay dos acá. Bien. Yeah. ¿Con qué eso todo se parece, esas palabras y todo eso? Se parece. ¿Cómo va a ser eso? ¿Violento? Bien. ¿Crisis? ¿Ah? ¿Crisis? A través de las tribulaciones. Tribulaciones, crisis, todo eso está involucrado. Pero lo que quiero que lleguemos es... ¿Dos clases? Dos clases, hay división. Ah, okay. Pero ¿cómo la gente ve eso pasando? ¿Qué va a pasar en la... Porque el sar... Ya empezó la respuesta. ¿El sargento es a dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? División. Va a ser separación. Hay separación. División. División. Trigo y cizaña. Entonces, la idea general, yo podría poner acá, que tenemos, no sé si me... Yo voy a dibujar. Es como si acá tuviésemos varias personas en la iglesia. Tomar y... Estos acá son los malos en la iglesia. ¿Son minoría o mayoría? Mayoría. Los malos son mayoría. ¿O alguien está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? Yo creo que, o sea, tanto la Biblia como la Elena es claro. Y hay algunos buenos acá. Vos hablaste que hay un filtro, ¿no? ¿Cómo la gente ve ese proceso? Si acá vamos a decir... Que acá es la... es Israel, voy a llamar eso. Después que pasan por el filtro, ¿qué pasa? Voy a poner acá del otro lado. No sé si es lo que querés que respondamos, pero... Nosotros entendemos o pensamos por lo general que el filtro lo que hace es sacar afuera a lo malo. Es lo que pasa en la parábola. Sí. ¿Y cómo nosotros, exactamente, pero cómo es que nosotros visualizamos eso? Es como si estuviésemos acá, eso acá es la parábola, pero la forma como vemos acá en la realidad es que acá está la iglesia de Israel, y acá están las personas en Israel. Y había 100 personas en esa iglesia, y al final acá va a estar así. 95 personas acá. Y 5 se quedaron. A eso me refería. ¿Puedo...? Y en cierto sentido, eso es verdadero. En cierto sentido, eso no es verdadero. Vamos a llegar ahí cuando estudiamos la historia de Pablo. Porque si vamos a la historia de Cristo, sabemos que si pensamos... Si vamos al lobo humano... No fue eso que pasó al ojo humano, no sé si me entiende. Al revés. En el ojo humano, lo que pasó fue que Cristo vino, dijo que vino a limpiar la era, que es lo mismo que sarandeo. Elena dice que eso es el sarandeo. Y lo que pasó fue que, acá se quedaron los 95. ¿Y dónde estaban los 5? Afuera. No sé si me entiende. Visualmente. Visualmente. Isso acá é o que uno vê externamente. Pero se uno vai ver que disse a Pablo, em Romanos 9, por exemplo, Pablo vai dizer claramente: não pensem que elas. Podemos ler? Romanos 9. Não vamos a... Esse é um texto muito interessante. Eu quero. Não sei se vamos chegar a estudar. Mas acá em Romanos 9 é Pablo explicando o sarandeio que passou em sua época e justificando
la existencia del cristianismo, básicamente. 9 del 1 a 5 primero. Sí. Romanos 9, 1 a 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, entonces acá él está exaltando aquí, básicamente. Israel. Está exaltando Israel y él dice que él está un poco triste, ¿no? Por Israel acá. Muy triste. Bien, no poco, no muy triste. Y el 6, entonces, ¿qué comentario él va a hacer? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bien, eso es muy interesante porque... Vamos a quedar acá porque dice que la palabra de Dios ha fallado. Yo voy a dar un ejemplo de una palabra de Dios que puede haber fallado con la argumentación que Pablo está haciendo. Porque Pablo empieza una serie de argumentación que la gente puede decir, mira, vos está hablando en contra de la Biblia acá, porque la Biblia te dice algo muy claro en contra de lo que vos estás hablando. ¿Y cuál es lo que decía muy claro en contra de lo que estás hablando? El nacimiento de Abraham. Exactamente, era del nacimiento de Abraham. O sea, hay muchas naciones, pero yo elegí a Abraham. Y de ahí va a venir mi pueblo, y ellos son mi representante en la tierra. Y ya han ido cautivo a Babilonia, ya ha volvido un remanente de ahí. Y o sea, vos querés decir que ahora nosotros no somos más el pueblo de Dios y somos cristianos. Es eso que, y para los judíos eso era una herejía gigantesca. Por eso mataron a Pedro incluso, a Esteban incluso. Porque Dios, ustedes idolatran el templo porque ustedes ven esa construcción y creen que Dios habita ahí. Pero Dios no habita en construcciones humanas. O sea, el templo es solo un símbolo del pacto, pero si no siguen el pacto, ustedes van a ser cortados. Entonces, la argumentación de Pablo es muy provocativa acá. Y él incluso dice, parece que la palabra ha fallado. Parece. Si vos ves lo que pasó con Israel, de acuerdo con lo que estoy diciendo, es como si la iglesia hubiese caído, él dice. Pero ¿qué dice Pablo? Parece solo, porque la iglesia no cayó. ¿Por qué? Porque por más que parece que ha pasado eso, en realidad es eso. Ese es el argumento de Pablo. Lo que él va a decir es, en realidad eso acá es Israel. O sea, esos acá son Israel. Por más que no haya una iglesia visible acá, es como que si hay una iglesia invisible, que es el Israel que sigue, no sé si me entiende. Y es el argumento dele. Ele vai dizer, mira, el Israel siempre fue el Israel espiritual. Incluso nuestra reclamação a ser el pueblo de Dios solo puede ser justificada por un pacto espiritual, porque Isaac, que es el hijo de Abraham, no es el primogénito. Entonces él no tiene derecho a ser el heredero de la promesa por la carne. Por la carne el heredero de la promesa es Ismael. O sea, si es por un vínculo humano, a pertenecer a una institución de Israel, a ser circuncidado, nosotros ni siquiera tendremos derecho, porque quien tiene el derecho es Ismael. Entonces, ¿quién tiene el derecho es quién? El primogénito. Pero el primogénito es espiritual, no es por la carne. Entonces, eso es lo que él va a seguir desarrollando, que él va a mencionar eso. Es Isaac. Sí. Y además que Isaac tuvo dos hijos. Exactamente. O sea, ahí más se comprueba que es espiritual. Claro, exactamente, porque el primogénito era Ismael. Era... Ah, no, Isaac. Claro, él va a decir, Isaac, yo pensé Abraham. Claro, Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y él hace esos dos argumentos incluso. Él hace primero de Ismael, de Isaac, y después de Jacob y Esaú. Bien, pero yo quiero dar un ejemplo. Si vamos a Jeremías 31, del 35 al 37, de una palabra que puede parecer que falló. Jeremías 31, 35 al 37. Sí, por favor. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente.
Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Entonces, lo que él está diciendo es que Israel va a ser el pueblo de él para siempre. El 36 para mí es muy fuerte, ¿no? Si esas ordenanzas, o sea, si la luna deja de ser como es, solo ahí la simiente de Israel va a dejar de ser una nación delante de mí para siempre. Entonces uno puede decir, mira, acá vos estás diciendo, Pablo, que Israel no es más el pueblo de Dios, no es más una nación delante de Dios. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Estaba diciendo, Israel no es más el pueblo elegido de Dios. O sea, circuncisión no sirve de nada. Entonces parece que la iglesia cayó acá y parece que la palabra de Dios ha fallado. No sé si me siguen. Pero ¿cuál es la verdad acá? Lo que Pablo va a argumentar es que bien, es porque ustedes no entendieron bien de qué se trataba siempre, de la descendencia espiritual. Bien. Entonces ese sería un ejemplo de Pablo hablando acerca de ese concepto de salir y de esas dos visiones. Fue por eso que entramos en ese texto. No era mi propósito estudiar Romanos 9. Pero si queremos entender el zarandeo, Romanos 9 es un capítulo muy lleno de tesoros. Porque es Pablo explicando el zarandeo en la iglesia judía. Porque ya hubo un zarandeo antes. Bien, y eso nos trae a otro ejemplo. Vamos a Mateo 5, ya que estamos ahí. Pues ponemos eso a modo de introducción. Yo lo dejé por último en mis apuntes, pero me toca. Mateus 5, versículos 11, 10 a 13. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bien. ¿Es posible que esa persona acá persiga a estos 95 acá? No. Vamos a entrar en el texto y ver algunas cosas más. Pero si traemos nuestro modelo que tenemos en la mente, de zarandeo, a la propia naturaleza, que ya estudiamos que la llave para entender la Biblia es la naturaleza. Y yo creo que a veces nosotros no entendemos. A mí por lo menos me ayudó mucho a entender que la naturaleza no es solo las árboles y los animales, pero que un ser humano es naturaleza, por más, o sea, es obvio, nada más yo que estudio medicina, pero yo creo que a veces, pocas veces pensamos en eso, de que, o sea, un padre y un hijo es una relación, es un ejemplo de la naturaleza, no sé si me entiendo. O sea, marido y mujer es algo de la naturaleza que Dios creó y que nos revela de la Biblia. ¿Y qué no qué? Nos revela acerca de la Biblia. Entonces, si llevamos eso a la realidad del mundo natural, se vai ver um sarandeo acá, quem eles vão perseguir aqui na cá? Esses vão sacar esse. Ou seja, não é possível que haja um cenário no mundo natural onde esses saquem esses 95. Entende? Esses 5 acá saquem todos esses outros acá. Ou seja, às vezes teremos uma ideia de que, bueno, vemos, a igreja de verdade está mal. E não é nosso mensagem, nem nosso propósito tirar los defectos de la iglesia, hay un montón, podríamos dar muchos ejemplos. Pero, bueno, pasó un caso de corrupción acá. Y uno, wow, qué cosa horrible que está pasando. No, y ese es un ejemplo. Y ahí uno piensa, bueno, pero va a venir un zarandeo. ¿Y qué pensamos que va a pasar? Que de 90... Que los malos que quedan afuera. Exacto, de que de repente va a haber una limpieza. Una liquidación de líderes y de repente van a subir varios líderes súper buenos así en un periodo de la historia y la iglesia entonces es purificada y ahí vamos a terminar la obra.
Esa es la idea que muchos tienen de la escena del final de los tiempos, del zarandeo. Pero eso no, eso, o sea, si le vamos al mundo natural y a la realidad, eso no pasa. Y no es que solo no pasa, como no ha pasado antes en la historia de la Biblia. Entonces tenemos dos testigos, tanto en el mundo natural, tanto en la naturaleza, quanto el registro bíblico de zarandeo. Si vamos a la historia de Cristo, era eso. Acá estaban esas personas. ¿Y cómo fue el zarandeo? Cristo vino acá con una escobilla. Eso está en Mateo. Bueno, antes de que yo diga eso. Mateo 3:12. Sí, vamos a ir ahí, pero parte del argumento de Cristo acá, ele dice: alegraos en el versículo 12, porque grande es vuestro galardón en el cielo. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Es eso que está diciendo acá. Por más que él no diga, por más que él diga, porque así hicieron los profetas, pero ¿qué está por detrás de su raciocinio? Ya pasó antes, va a volver a pasar. Exacto, él dice: los profetas fueron perseguidos y tenían un gran galardón. Ustedes van a ser perseguidos, ¿por qué? Porque los profetas fueron perseguidos. Entonces van a también tener un gran galardón. No sé si me entienden. El raciocinio de él es: se alegre, ¿por qué? Porque ustedes tienen el registro pasado de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios levanta un profeta acá. ¿Y es que van a ser esas personas? Los van a perseguir. Y él dice: se alegre, porque así hicieron, hizo Israel a los profetas. ¿Y cuál es el versículo 13? Yo pedí para leer, por más que termine la idea. Él dice: el sal para nada sirve. Entonces, Israel, ¿cuál es el propósito de Israel? Ser una luz del mundo. Porque él da dos parábolas, el sal y la luz. Si la sal deja de tener sabor salado, si la luz deja de brillar, ¿qué lo haces? Lo echas fuera. Si la iglesia está corrupta, ¿qué lo haces? Lo echas fuera. Por más que sea terrible y pensas, nossa, qué cosa fea está diciendo, pero ¿quién está diciendo eso? ¿Yo o Mateus 5? Jesús. Esse não é o único exemplo. Se vamos a la parábola de la higuera, que disse Cristo? Está há 3 anos não produz. Que hago? Lo corto? Cristo diz: não, não. Dá-me uma imagem e vou trabalhar por isso. Essa é a verdade. Por mais que eu diga, lo echas fora, não quer dizer que Deus, que vai ser? Lo vai saltar, vai passar por ali e não vai interceder por ela. Por isso, os profetas. Não sei se me entendem acá. Sim, se a função de que Deus agora levante profetas é por a igreja. Ou seja, não é que ele levanta pessoas, não, não. Ouvirem-se da igreja, vai entrar aqui no mundo, empecem uma nova instituição e já foi. Não, ele disse: ustedes estão acá para quê? Para hablar a mi pueblo. Cristo les disse: eu les enviei a mi casa. Era a casa de Deus todavía. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Então, se dá esse período de intercessão acá, antes que a sal, se a sal decide: não, eu não quero salar nada, eu não quero ser salado, não, eu não quero ser luz, a consequência é clara. Não sei se me sigam. Tanto na parábola quanto nas escrituras. E está explícito no texto acá. Pero bien, yo no puedo decir sí, pero ese texto acá de Elena dice eso. Bueno, Jeremías 30 también decía eso y otros textos, que Israel iba a permanecer para siempre. Entonces los mismos textos que tenía que lidiar Pablo, nosotros también tenemos que lidiar hoy. O sea, Pablo, en Romanos 9, Pablo está tratando de explicar los textos que hablaban que Israel iba a permanecer para siempre. Así como nosotros hoy tenemos que tratar de entender los textos que dicen que la iglesia permanece para siempre. Y la respuesta de él es: sí, la iglesia permanece para siempre porque nosotros somos la iglesia. No sé si me entiendes. ¿Sí? Esa es la explicación de Pablo. Yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de lenguaje, de letras e información. Una cosa son las letras, otra cosa es la información. O sea... Sí, Horst Miller dice: las palabras son... Sí, fue un ejemplo, exacto. Es un concepto que nosotros utilizamos. Es que lo que la palabra dice es la manera que el hombre puso para expresar un pensamiento. Pero lo importante es el pensamiento, no la palabra. Pero la gente se agarra a la palabra. Y bueno, la palabra tiene su contexto y el pensamiento también. Bien, Mateo 3:12, ¿qué dice? 11:12, creo, ¿no? Ya, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento.
Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no sé digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, es interesante acá porque compara la lluvia tardía con un zarandeo también. O sea, Cristo trae la lluvia, el Espíritu Santo, que hace dos cosas. Es la lluvia del Espíritu y el fuego. Y él dice, él tiene el aventador, y el aventador es para hacer qué? Soplar. Uno va para el granero y otro va para el fuego. Estos acá van para el fuego. Qué feo está ese escrito. Y eso acaba para él. ¿Cómo fue eso en la práctica? Este primer ejemplo de zarandeo que tenemos acá, que estamos viendo, no es el primer ejemplo que hay en la Biblia. ¿Cómo fue que pasó el zarandeo acá en la época de Cristo? Y la historia de Cristo yo creo que es una de las más importantes, o yo, no solo una de las más importantes, yo creo que es la principal para entender nuestro zarandeo, porque la Elena dice que los mismos engaños que se defrontaron la iglesia en el periodo del primer advento, nuestra iglesia se va a defrontar en el periodo del segundo advenimiento. Entonces, la historia de Israel es la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Yo puse acá Israel para hacer una parábola y no ser tan ofensivo, porque una parábola... Nosotros la engolimos y después descubrimos que ¡ah!, era una parábola. La tragamos. Pero ya la comimos. No es mi plan hacer eso, o sea, solo obedezco a Dios. Bien, entonces, ¿cómo fue que pasó eso por primera vez? ¿Cómo fue que Cristo los llevó al fuego acá, esa paja? 70 después de Cristo. Bien, en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó? Destrucción de Jerusalén. Entonces acá tenemos el cumplimiento de eso. ¿Cuándo fue que empezó a llevarlos al granero? A su pueblo. A su pueblo. ¿Cuándo fue que empezó a poner el trigo en el granero? Mira. Los discípulos ya son un ejemplo. ¿Cuándo fue que empezó a tener discípulos? Bautismo. En el bautismo. Ahí también les podría ser una fecha, pero yo creo que el primer inicio sería en el año 27, cuando Juan empieza a bautizar. Porque los está bautizando en qué ya? En agua. En agua. En la iglesia cristiana. Que es la iglesia cristiana. Entonces acá está la iglesia cristiana, empieza en el año 27, con Juan el Bautista, y va a seguir acá por la historia. Pero es interesante que acá simultáneamente ya viene una iglesia, la iglesia judía, que por más que es rechazada formalmente acá en la cruz, tiene su tiempo extendido hacia el año 70. Entonces hay un periodo simultáneo y sigue existiendo, ¿no?, la iglesia cristiana, la iglesia judía. Pero no hay, desde el año 34, no hay una relación más especial. Yo voy a poner acá entonces. Desde el año 34, ya no hay más una relación especial del pueblo de Dios con los judíos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque en esos 7 años acá, ellos estaban restritos al pueblo judío. Por más que estaban bautizando gente, solo judíos podían ser bautizados acá. Eso ayuda a entender por qué la promesa se cumple acá y por qué de hecho es eso. Porque la promesa fue hecha a Abraham y su simiente, de que ellos iban a bendecir el mundo. Entonces, de hecho, ese primer grupo acá, ese ejército que es formado en ese zarandeo, es un ejército de los descendientes de Abraham. ¿Entienden qué quiero decir? Entonces la promesa de hecho se cumple con la iglesia. Ellos están acá a traer Cristo. Y después de la iglesia es una continuación de la descendencia de Abraham. No sé si me entienden. Lo mismo pasa hoy. De hecho, si vamos a ser un poquito más estrictos, los judíos ya eran una parte de... ya lo remarcamos. Sí, sí, vamos a llegar a eso. Entonces, ese periodo acá, por más que Cristo ya había morido y la iglesia ya había rechazado a Cristo,
Ellos todavía estaban trabajando solamente por esos, por los que no escucharon el mensaje en ese periodo anterior. Y ahí después ellos van a los gentiles sin hacer diferencia, sin hacer tanta edad. Pero la destrucción solo viene acá. Entonces en ese periodo acá, él está recorriendo el trigo en su granero. Y todos que entran en ese granero acá, cuando llega esa destrucción, están salvos. No son llevados al fuego. Él dice que ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Entonces, lo que hicimos acá fue agarrar un texto de la Biblia, Mateo 3, y aplicar las reglas 1, 2 y 3. Por más que lo hicimos muy rápido. Pero lo que hicimos fue ver cuál es el primer cumplimiento de Mateo 3. ¿Entienden qué quiero decir? Porque a veces agarramos esa historia de que Cristo va a venir y barrer, y no pensamos que eso tuvo que tener un cumplimiento. ¿Entiendes? Es una profecía que Juan estaba mencionando de Cristo. No sé si me entienden. Él estaba diciendo que algo iba a pasar. Entonces, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que limpió la iglesia y algunos estaban salvos y otros fueron quemados? Ese es el cumplimiento de ese versículo. No sé si me entienden. Y si vos entendés eso, vos ya sabés qué acerca de esa primera idea del zarandeo. ¿De qué es eso? O sea, la gente cree que es eso. De que visiblemente se va a mirar así. Ya sabemos que es falsa. ¿Entienden qué quiere decir? De que los buenos se quedan en la institución y que los malos son sacados. Porque no fue eso que pasó acá. No fue lo que pasó con Cristo. Y yo no soy mejor que Cristo. O sea, si el padre de familia le llaman Belzebú, mucho más a sus siervos, no dice Cristo. Entonces, si pasó así con Cristo, mucho más va a ser también con nosotros. Bien, eso sería parte de donde yo iba a terminar. Yo había pensado en empezar por una otra parte, para estudiar esa doctrina. Y yo quería hacer un punto. Yo pensé, ¿por dónde podríamos empezar a estudiar la doctrina del zarandeo? Nosotros acabamos empezando por Romanos 9, porque el Señor quiso así. Pero yo había pensado en empezar por Romanos 9, por Amós 9. Por Amós 9. Y yo creo que acá hay una lección muy importante. Muchas veces, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y queremos entender un tema, por ejemplo, a veces en nuestro grupo la gente dice, yo quiero estudiar la santificación, yo quiero estudiar la joya tardía. Y yo digo, pero yo no sé dónde empiezo. Pasa eso muchas veces, ¿no? O sea, hay tantos textos que hablan acerca de eso, ¿por dónde empiezo? Cuando yo decidí estudiar eso, yo decidí empezar por Amós 9. ¿Por qué yo decidí empezar por Amós 9? En mi estudio particular, por más que acá empecé por otra parte. Porque en Amós 9 está el concepto de zarandeo, es sacado de Amós 9, es de ahí que viene esa expresión de que Dios va a zarandear Israel. Entonces yo pensé, bien, si la idea viene de ahí, yo voy a estudiar ahí primero. No quiere decir que ahí es el mejor sitio, pero a veces nosotros no empezamos porque estamos siempre esperando la mejor. Es así en la vida también, no hacemos nada porque estamos esperando la oportunidad de oro y quedamos parados. Entonces no hay que hacer eso con la Biblia. Elí alguna parte para empezar en peso. Capaz ahí no te llega a lugar nenhum, pero va a aprender algo. Pero es importante empezar. En ese caso yo tenía algún motivo para empezar por Amós 9, que era ese que yo les digo. Bien, entonces vamos a Amós 9. Finalmente llegué. ¿Dónde? 9:9. Sí, Amós 9:9. ¿Puedes leer? Sí. 9:9. Sí. Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Bien, entonces es de ese versículo que viene el concepto de zarandeo. Y yo quería hablar acerca de ese versículo y entender ese versículo para hablar bien para ustedes. Y yo pensé, bueno, tengo que entender el 9. Pero yo empecé del 9, no. También yo entiendo mejor, pero tuve que volver. Cuando yo terminé, yo empecé del capítulo 1, y ayer a la noche yo ya empecé en el capítulo 1 y terminé casi medianoche en el 9. O sea, llegué a estudiar todo.
Y dos cosas pasaron. Una, que de verdad, yo creo que ahora sí entendí el 9, el versículo 9. Pero dos, que encontré un montón de rojas en el camino. O sea, de verdad, yo terminé, ayer a la noche yo terminé, wow, qué increíble. O sea, de verdad, había tantas cosas increíbles que yo encontré que yo me quedé muy satisfecho. Pero bien, o sea, muchas no tienen nada que ver con Sarandeo. Otras tienen que ver, muchas tenían que ver con Sarandeo. Otras tenían que ver con otro tema que yo ni sabía. Pero bien, vamos a volver entonces a Amós 1. No vamos a leer todos, uno, pero... 1-9-1. 1-1. No vamos a leer todos, 1-1 y 2 en realidad. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Pero, hasta ahí. Si quiero entender es Amós, la primera cosa que tengo que entender, porque acá está hablando que algo va a pasar con quién? Con Israel. Israel va a ser zarandeado. Entonces, eso es un evento que pasó de hecho, porque... Parte de nuestro, algo que tenemos que aprender es que nosotros muchas veces vamos a los textos ya con una idea preconcebida de que ese texto está hablando de qué? Del zarandeo de la iglesia del 27 del séptimo día. Y está. Pero primeramente, ¿qué estaba en la mente de Amós? Israel. Él no estaba pensando, no, voy a escribir eso acá porque cerca de 2019 eso va a ser importante. Entonces, él estaba pensando en un problema de su época. No sé si me sigue. Entonces, esa información que él me da acá en el inicio del versículo es muy importante. Porque así como yo hice acá una línea en la historia de Cristo, tenemos que tener eso para la historia de Amós también, ¿entiendes? Yo tengo que saber más o menos qué está pasando. ¿Por qué fue muy fácil hacer esa línea con la historia de Cristo? ¿Por qué ustedes ya sabían las respuestas y yo les podía preguntar? Porque conocíamos el contexto y la historia. Exactamente. Exactamente. Me gustó mucho algo que, la forma como expresó Pedro en un estudio que hicimos, no me acuerdo, que es acerca de orientarse en un texto. O sea, cuando llegas a un texto, la primera cosa que tienes que hacer es igual que cuando caes de paracaídas en una parte o llegas a un sitio, es saber dónde estás. O sea, ¿dónde estoy yo acá? O sea, bien, estoy en el año, tal parte, tal cosa está aconteciendo. Entonces eso es lo que está pasando. Y con Mateos, de tanto escuchar y saber las historias, ya estamos mucho más orientados en los textos. Pero si yo pregunto, ¿en quién estaba acá Uzías? A veces Uzías era rey de Judá. Yo también no sé. Yo aprendí bastante acerca de los reyes estudiando acá. Y es interesante que ese terremoto que habrá acá, parece que fue muy importante. O sea, ese terremoto que pasó acá 2 años antes, él lo profetiza en su libro. Entonces, quando ele disse acá 12 anos antes do terremoto, ele está querendo dizer, mira, lo que eu recebi em visão e lhes dije, passou antes do terremoto que eu profetizei. E esse terremoto como que vai impactar toda a visão profética de Isaías, de Joel. Isso foi parte do que como que explodiu minha mente quando eu estava estudando. Porque se vamos a Isaías 12, as visões do dia do Senhor, que disse que o Senhor vai temblar terriblemente la tierra. Esa imagen de que el día del Señor tiene que ver con eso, está relacionado con eso que Amós profetizó. Entonces, bien, él profetiza un terremoto, eso queda más claro después. Pero acá, luego de inicio, dice que fue acá, en ese punto. Yo busqué la historia para ver si de hecho sabían si hubo un terremoto o no. Y se encuentra que ese terremoto pasó, o sea, en esa región, passou por volta de lá em 760 a 750, eles não têm muita certeza exata, porque não é como um eclipse, aí é um eclipse também que ele predisse acá em seu livro, que é mais fácil saber porque, ou seja, se repete. Exato, são os cálculos matemáticos, de poder ter uma ideia, mas terremotos, ou seja, deram destruição, mas o que fizeram para ter mais certeza foi no mar morto, e eles podem observar as camadas e como varia, então os terremotos cambiam distintos. E aí eles puderam ver que houve 2 terremotos no período em que Amós estava profetizando. Pero bien, parte do que ele vai dizer é que, versículo 2, que estrutura há acá no versículo 2? Se alguém puder ler outra vez e nos dizer a estrutura.
Repetir y ampliar. Hay una repetición y ampliación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir repetir y ampliar? Exacto, o sea, en el texto, ¿cómo está pasando ahí? Que va a rugir a Sion y dará su voz desde Jerusalén. Exacto, entonces Jehová rugirá Sion. ¿Y qué después? Voz de Jerusalén. Dará su voz desde Jerusalén. Bueno, voy a poner acá su voz de Jerusalén. Y la siguiente creo que es quiasmática. Bien, ¿cuál es el quiasma que hay después? Dice, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del jardín. Bien, en castellano se tornó un quiasma, pero en inglés es... Exacto. Es, y los pastores se lamentarán y el tope del Monte Carmelo va a secar. Entonces es la misma idea, está comparando cosas que están pasando. ¿Por qué eso es importante? Para los que llegaron a recién. Eso es importante porque nosotros, en ese texto no es tan trascendente, sí. O sea, no es, el significado no es tan trascendente, pero es interesante ver acá primero. Es que nosotros no tenemos que adivinar nada. O sea, Sion es Jerusalén, o sea, Sion era, estaba en Jerusalén y Sion son la misma cosa, son el mismo símbolo. Rugir es la voz de Dios, o sea, es que Dios está hablando como un león. Y Jehová es quien está haciendo eso. Bien, él va a empezar a hacer su argumento acerca de transgresiones y de punición. Castigo. Y castigo, versículo 3, ¿qué dice? ¿Alguien puede leer el 3? 1, 3. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no rebosaron su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Bien, en el 6 va a decir lo mismo acerca de Gaza, en el 9 también lo mismo, en el 11 lo mismo, en el 13 también, pero todos a distintos pueblos. En el 2 también, y en el 4 empieza a hablar lo mismo para Judá, y en el 6 también para Israel. ¿Alguien puede leer del 4 al 6 del capítulo 2? Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. ¿Hasta él? 5. ¿Hasta el 5? Es el capítulo 2. 2, 2, 4, 5. 4, 5. Ah, ok, muy bien, perdón. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron hallar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Bien, eso acá nos da algo muy interesante para entendernos ese concepto acá que vimos de las teorías que la gente tiene de qué es el zarandeo. ¿Por qué? Porque la primera idea que te tira ahí, que vamos a terminar de tener certeza cuando llegamos a Amós 9, vamos a saltar un montón hoy, no vamos a estudiar todo, no vamos a tener tiempo. Pero es que lo que está pasando y lo que va a pasar con Israel es porque, ¿por qué hay la necesidad de hacer un zarandeo? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron su ordenanza. Exactamente, porque hay apostasía, porque hay corrupción. No sé si me entienden. Sí. Si estuviese todo bien, no había necesidad de hacer un zarandeo. Si esa no fuera la condición, no había que hacer un zarandeo. Entonces, la necesidad de que haya un zarandeo en la iglesia implica que las condiciones no están bien. No sé si me entienden. Y a veces nosotros no tenemos ese concepto claro. Entonces, eso es algo que está explícito en el texto. Va a quedar, cada vez, si estudiásemos todo, y es un libro corto, vas a ver que eso es parte intrínseca de la idea del zarandeo que va a pasar. Y otra cosa que ataca, que aborda, yo voy a decir tackle, que aborda, es acerca de la institución en sí. Porque ¿qué pasa acá con Israel? O sea, ellos, Israel acá y Judá, teniendo su templo allá, estaban haciendo todo mal, el servicio de adoración no era aprobado por Dios. Oprimían a los pobres, la gente que necesitaba ayuda era echada afuera.
La gente no tenía contacto con Dios y por eso se alejaba de la iglesia, tenía una experiencia miserable y creía que eso era lo que había. Y pensaba, bueno, capaz el cristianismo es así, o sea, capaz el judaísmo es así. O sea, la presencia de Dios es así mismo y por eso la juventud se alejaba. Eso todo era culpa de quién? Del sistema de adoración que había. Y eso va, para mí es una de las cosas más hermosas incluso que para mí quedó claro. Del motivo de la destrucción, porque él va a desarrollar eso, Amós. Él va a decir, mira, Dios está se levantando ¿por qué? Por el oprimido. O sea, no es que, porque yo quisiera hacer eso, es como que, ustedes no están haciendo lo que yo mandé. Es como, ustedes están oprimiendo al pobre, o sea, los necesitados no están teniendo lo que debieran tener. Entonces, por eso yo tengo que hacer algo. Pero, o sea, me parece muy hermoso esta actitud de Dios de hacer el zarandeo, que a veces nosotros lo miramos como una forma tan negativa, no sé si me entienden. Es como la gente no tiene acceso a Dios, porque el camino que era Israel, que era la luz, que era el sal, no está salvando la tierra. Entonces Dios en misericordia va a traer una escobilla para ponerlos en el granero y otros llevarlos al fuego. Pero esa es una acción de misericordia. No sé si me sigue. Pero otra cosa que dice acá el texto es que los palacios van a ser destruidos. O sea, las construcciones, eso fue algo que para los discípulos era el fin del mundo, ¿no? En Mateo 24. Cuando Cristo dijo, el templo va a ser destruido, ellos pensaban, se termina el mundo. No, es verdad, es como pensar, bueno, si Dios empieza a traer castigo sobre la iglesia, sobre el templo, acá imagina, cae, de repente empieza a pegar fuego, y viene destrucción sobre los templos de la iglesia, nosotros también vamos a pensar, se termina el mundo. ¿No es la mentalidad adventista? O sea, ¿para qué eso pase, mi hermano? Y era lo mismo que los discípulos. Porque para ellos era imposible que el zarandeo pudiera ser así. Porque ellos estaban muy atenidos a la lectura de la letra y no de la mente de Dios. O sea, del ensinamiento que Dios puso para los profetas. No sé si me entienden. Ellos leían los textos que decían que Israel iba a permanecer para siempre. Y ellos pensaban, bien, es eso. El Mesías va a venir como un rey con su caballo y va a destruir todos. Es eso que va a pasar. Estamos solo esperando a Jesús poner su corona. Y no fue lo que pasó. Entonces, por la manera que leímos los textos. Entonces, por eso me parece muy interesante hacer ese ejercicio de entender cómo los apóstoles estaban aplicando los textos. Porque nos va a enseñar mucho acerca de que nosotros no entendemos muchos textos. Una de las cosas que yo concluí, que yo agradecí, incluso en el estudio de Jueves, estudiar a Amós. Yo empecé a estudiar antes de ayer. Foi que eu não entendo nada, cara, da vida. Eu não entendo nada. Quase todo o que eu pensava que entendia, de verdade não entendo. Por exemplo, acá, só para que entenda de que está falando, Amós 9. Versículo 11. Vamos a ler do 11. Acá é uma continuação. Vamos a ler então do 8. 8 a 15. Vamos a leer 8 a 10 y después del 11 a 15. He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Bien, entonces, él dice que no los va a destruir todos, solo va a destruir, pero todos los pecadores van a ser destruidos y van a morir. Vean eso hasta el 10. Eso es lo que va a pasar en el zarandeo, que es ese fuego acá. Bien, creo que ahora quedó muy claro que el zarandeo es esa destrucción que hablamos. No sé si me siguen. Que antes habíamos hablado que el zarandeo estaba conectado con castigo por la apostasía. Entonces, por eso es ese fuego acá. Bien, el 11 al 15 ahora, ¿qué dice? Va a hablar de algo que va a pasar en ese mismo periodo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom,
y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bien, entonces él está dando también un reconforto para ellos, ¿no? ¿Qué va a hacer él en ese mismo periodo acá? Los va a restituir. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿O cuándo se cumple ese texto acá? Después de 2000 años. Exactamente. Después de 2000 años. Pero eso fue dicho en el 760. Antes de Cristo. Si uno va a Hechos 15, Pedro va a decir que eso se cumplió con Cristo. Y está haciendo una aplicación ahí del texto. Y está correcta, claramente. Pero hay que entender su contexto. Él dice claramente que el tabernáculo de David se restituye con Cristo, con la venida de Cristo. Pero algo que fue lo que me vio, que yo estuve, no estuve entendiendo bien la Biblia, o sea, que tengo mucho que aprender de la Biblia, mucho más que aprender de la Biblia, es que esa promesa está hablando de la restitución final de todo. No sé si ven acá. Está hablando, ustedes van a estar en tus tierras para siempre. ¿Están? Ustedes van a estar en las tierras de Israel para siempre. O sea, nadie más los va a sacar de él. Entonces está hablando de cuando el tabernáculo de David, el reino eterno de Cristo en gloria, por fin va a llegar. Y cuando los discípulos empiezan a hablar de Cristo en la época de él, de que él es David, ellos están agarrando esas profecías y aplicando a Cristo, pero eso es simplemente un precursor del reino que va a venir. No sé si me siguen. O sea, lo que Cristo está haciendo de liberar a los pobres, de restituir la visión, de juzgar a la gente correctamente, son las primicias, pero es un símbolo del reino final de gloria, pero no es el cumplimiento total de esos textos. No sé si me entienden. Eso para mí es muy interesante porque muestra que toda la Biblia, a veces pensábamos que estaba hablando de eso de verdad, ¿entienden? Y era solo la indicación de muerte. Exactamente, y era simplemente un precursor. Entonces cuando yo vi, no era como yo pensaba, ¿entienden? Entonces, lo que eso me hizo es que yo tengo que otra vez volver a los textos, solo para que quede más clara la idea. Cuando dice que va a venir un rey que los va a juzgar con paz, con justicia, y va a liberar al pobre y al oprimido, no está hablando literalmente o claramente, o solamente de librar a la gente del pecado o de una enfermedad que tenía. Está hablando literalmente de que iba a haber un reino que va a ser eterno y que solo iba a haber paz, ¿entiendes? Que la gente no iba, que iba a perdonar para siempre. Y eso solo se cumple completamente cuando? En la segunda venida. Entonces, no estamos estudiando hoy precursores. ¿Qué quiere decir precursores? Porque es un concepto importante en la profecía. Pero en resumen, un precursor es algo que pasa, que es muy semejante a la realidad final, pero no es el cumplimiento completo de la profecía. Un ejemplo sencillo es cuando Cristo ve a los griegos viniendo a él, y él dice, yo estoy cerca de morir. ¿Por qué? Porque él sabía que después, que iba a llegar un momento en que los gentiles iban a unir al pueblo de Dios. Pero todavía no era el cumplimiento, pero cuando él ve eso, él sabe, eso es lo mismo de lo que dice el texto. Entonces eso quiere decir que eso está en proceso de cumplimiento ya. ¿Entiendes qué quiero decir? Repito la idea. Yo creo que perdí mucho de acá. Un precursor en la Biblia es algo que te dice que está por llegar el cumplimiento perfecto de algo. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo claro es Cristo cuando ve los gentiles viniendo hasta él. Él ve griegos pidiendo para verlo justo antes de su muerte. Y cuando eso pasa, él sabe que él está muy cerca de morir. Y él sabe que eso es una señal también de que los gentiles se van a unir al pueblo de Dios. Pero eso no es el cumplimiento de ese versículo, porque eso solo pasa en el año 34. Pero lo que él ve es una copia de la realidad, ¿entiendes? Pero en grado menor. Entonces es una señal de que eso es inminente, de que eso ya empezó a pasar, ¿entiendes? No sé si me sigue. O sea, lo que pasa en el año 34 es el cumplimiento. Exactamente. Otro ejemplo sería la estrella en el cielo que ven los magos del oriente.
Si é isso, era para sinalizar o rei que ia surgir. Então, se eles leram algo que ia falar de que Cristo ia aparecer como rei. Mas a profecia, se formos a números 23, a profecia não está falando de uma estrela no céu. Se lê bem o texto, a profecia está falando de um rei. Ele disse, e vai surgir uma estrela que vai a destruir os descendentes de Amon. Então, a estrela não era uma estrela no céu que ia soltar uma luz e ia matar gente. Estava falando de um príncipe que ia aparecer, que era Cristo. Então, quando os magos veem a estrela, isso era uma señal de que algo, o verdadeiro cumprimento estava por ocorrer. Não sei se me seguiram agora. Esse é um precursor. Então, houve um precursor acá de que o tabernáculo de Davi volvió a ser estabelecido. Podemos ver, por exemplo, quando reconstruem em os três decretos a cidade. Podemos ver com Cristo também, que é o maior precursor disso. Mas isso, de verdade, habla acerca da época de Cristo. Há muito mais, eu creio que na próxima semana vamos volver a Amós para estudar mais acerca desse conceito. E isso, creio que nos ajudará a ver também como a regra 4, para aplicá-la, é um processo largo. Porque temos que entender bem Amós. E recém pensamos, eu quisiera, há muitas coisas interessantes em Amós. Uma, por exemplo, é que ele disse, ele tem algumas visões e ele disse, não senhor, não passe isso. Uma visão ele vê que cai fogo, que vem langostas e destruem toda a cosecha. Ele disse, não senhor, se isso passa não vai haver mais remanescente, não vai haver nada mais em Israel. E ele disse, bem, não vai passar isso então. E outra vem fogo e destruye todo um campo. Ele disse, não senhor, se isso passar não vai haver, quem permanece em Israel. Então ele como que ele intercede por seu povo e disse, mira, se haces isso não vai sobrar nada mais. E aí ele disse, bueno, eu vou poner uma linha com que os dois vão juzgar e os buenos se vão salvar e os malos se vão perder. E essa história é muito semelhante a la que passa em Ezequiel 9. Eu quero terminar com isso. Por quê? Porque no final de Ezequiel, no contexto de Ezequiel 9, é que ele tem uma visão de uma destruição que vai passar em seu povo e alguns vão receber uma marca na testa para se salvar. Na frente, para salvar-se. E ao final disso, Ezequiel 9:15, que ele disse, Senhor, pero morreram todos, basicamente, não sobrou nada em Israel. E aí se continua a dizer. Então, é algo muito semelhante a Amós. E isso, eu quis terminar aqui porque nos mostra que como começar um estudo é importante, por quê? Porque eu comecei por Amós e onde terminei? Em Ezequiel. E se eu estou estudando isso, porque me saltei um montão, pero, ou seja, em Amós, me abriram como umas 3, 4 portas. Yo elegí ir a Ezequiel, pero pudiera haber ido a otra parte. Entonces, estudiar la Biblia te lleva a estudiar más la Biblia. Y a entender más a Dios, o sea, entender cómo todo eso, cómo Él hace con que todas sus profecías funcionen acá, pero van a tener su último cumplimiento en el final. Y cómo también entender eso hoy te ayuda a ver de verdad cómo, primero cómo Dios gobierna todo, pero a tener certeza de que tu aplicación no está en error, que es la idea de la regla 4. O sea, cuando ves eso, cómo eso funciona, cuando entendés acá, vas a ver, eso que pasó acá es lo mismo que pasó acá, entonces estás seguro de tu aplicación. Yo compartí una cita en el grupo, que dice ahí, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Vale. Entonces, para decir que nosotros somos Israel. Vale. Acá también hubo una mudanza de adoración. Un cambio. Ellos tenían que ir al templo, pero después de eso, lo que Jeremías les va a decir es, submétanse a Babilonia, no tienen que importarse que no están haciendo más sacrificios. Vayan a Babilonia y queden ahí, porque Dios ha dicho que ustedes tienen que ir ahí. Era un cambio de dispensación y ellos tenían que seguir la voz de Dios. Por más que sea contra intuitivo de su manera de ver la realidad. ¿Podemos orar?